amigos y amigas de Deep Games. Gracias, Emilio. Os preguntaréis, ¿qué hago aquí? Pues tengo que deciros un par de cositas. Nos adentramos en una nueva empresa. Buscamos nuevas formas de entretenimiento. Y volvemos a nuestros orígenes. Vuelve el rol a Deep Games. En la siniestra oscuridad del lejano futuro, solo hay guerra. Y en Deep Games queremos traeros todas las vertientes de esa guerra. Y volvemos con el rol. La verdad es que es un proyecto que queríamos retomar desde hace bastante tiempo. Lo hacemos con Wrath and Glory, el manual de rol, el sistema de rol ahora mismo, propiedad de Cubicle 7, que también se lo ha hecho para Age of Sigmar y Warhammer Fantasy. Y bueno, como sabéis los que estáis desde los inicios del canal, el rol nos encanta. Es una cosa que nos apasiona y que queríamos retomar. La pena es que nuestro tiempo es tan limitado que todo lo que hacemos va al canal. Así que, ¿por qué no traer rol al canal de nuevo? Tender ese puente que queríamos desde el principio entre los jugadores de Warhammer que no conocéis el rol y los jugadores de rol que no conocéis Warhammer. Y qué mejor con un sistema que, a nuestro entender, está bastante pulido, bastante ágil, es bastante entretenido. Así que si no conoces el rol, te gusta Warhammer, vas a ver una historia tejida entre varias personas. Y si te gusta el rol, pero no te gusta Warhammer, vas a encontrar unas partidas muy interesantes. Os explicamos lo que es Wrath and Glory. ¿Qué es Wrath and Glory? Wrath and Glory es un juego de rol de mesa para varios jugadores en el que encarnas a un personaje dentro del lejano futuro del milenio 41. Esto va a ser algo complicado y duro, lo sabemos. Nada es fácil en este mundo. ¿Cómo se juega? Vas a realizar una serie de tiradas de dados, siempre con dados de 6 caras, dependiendo de si quieres hacer una tirada de atributo, habilidad o rasgo, que son tus perfiles en el juego. Vas a coger tantos dados como el atributo, rasgo o habilidad en cuestión y vas a lanzarlos. Contando como éxitos o iconos, cualquier tirada de 4, 5 o 6. En concreto, cada tirada de 6 se llama icono exaltado, que es un éxito especial que cuenta como 2. Lo vas a comparar con un objetivo que conocerá el máster y si lo igualas o superas, has tenido éxito. ¿Qué tipos de tiradas tenemos en Wrath and Glory? Tenemos tiradas de atributo, tiradas de rasgo, tiradas de habilidad. Y aparte de esto, hay tiradas de ataque basadas en ciertas habilidades, hay tiradas de corrupción, de shock y de terror. En cada tirada de dados, un dado debe estar claramente diferenciado. Es lo que se denomina dado de ira. Este dado es un dado especial. Siempre que saques un 6 en él, obtienes un crítico. Se puede utilizar para conseguir un punto de gloria, un bono narrativo o un crítico en un ataque de cuerpo a cuerpo, a distancia o psíquico. Y siempre que saques un 1, eso conlleva una complicación. Una complicación no implica que falles la tirada, puedes conseguir el número de éxitos necesarios y aún así tener esta complicación, que es un detalle narrativo que te va a ayudar a fracasar hacia adelante, como dice el juego. Y aún así, fallar una tirada nunca debe ser óbice para que la narración se detenga. Unos ejemplos de estas complicaciones narrativas puede ser que al intentar abrir una compuerta en un complejo de seguridad consigas el número de iconos necesarios, pero saques un 1 en el dado de ira, que puede activar ciertas contramedidas de seguridad o que triangulen la posición en la que estás, o incluso detecten quién ha abierto esa compuerta, dando lugar a complicadas consecuencias. Cada tirada tendrá un valor objetivo impuesto por el máster, que será la cantidad de aciertos necesarios para superarla. Recordemos que las tiradas con valor 4 y 5 son un icono, es decir, un éxito, y cada tirada de 6 es un icono exaltado, 2 éxitos. En los casos en los que superas con creces una tirada, puedes intercambiar estos iconos exaltados, estos 6s, por beneficios adicionales, como por ejemplo conseguir realizar la acción más rápido, algún bono narrativo o que sea más potente. Por ejemplo, si estás intentando convencer a alguien, que tu argumento sea más conmovedor o que impacte, cale más en esa persona. Solo puedes intercambiar los iconos exaltados que te sobren para completar la acción. Wrath and Glory además cuenta con 3 mecánicas especiales. Ira, Gloria y Ruina. Son reservas de puntos utilizados para alterar el transcurso de la partida. Comencemos con la Gloria. La Gloria es una reserva comunal de los jugadores,
su uso no está consensuado, solo uno de todos los jugadores puede querer utilizarla y aún así se utiliza, y sirve para conseguir ciertos efectos. Por ejemplo, te permite aumentar el efecto de un crítico, te permite robar la iniciativa al máster, te permite añadir un punto de daño por cada punto de gloria gastado, o te permite, en una tirada, después de hacer todas las repeticiones posibles, añadir un dado a la reserva, es decir, tirar un único dado más que no se puede repetir de ninguna manera. Continuamos con la ira. La ira es una reserva de cada jugador que comienza en 2 puntos al inicio de cada sesión y no se acumula en 3 sesiones, y te permite hacer lo siguiente. Puedes añadir un elemento narrativo consensuado con el máster, puedes repetir todos los fallos de una única tirada, puedes mejorar una tirada de resistencia cuando estás a 0 heridas, o puedes mejorar una tirada de shock. Shock es el agotamiento físico y mental. Por último está la ruina, una reserva propia del máster, igual al número de jugadores. Se utiliza para entorpecer el camino de los mismos jugadores y activar ciertos efectos mecánicos que a fin de cuentas vienen a servir para lo mismo, como por ejemplo activar habilidades especiales de personajes no jugables, robarles la iniciativa, interrumpirlos y varias cosas más bastante canallas. Ya conocemos estas 3 mecánicas, pero ¿cómo se consiguen estos puntos más allá de los valores iniciales? La gloria, cada vez que un jugador saca un 6 en su dado de ira, obtiene un punto de gloria para el grupo. Aparte de esto, cuando intercambias éxitos adicionales, iconos exaltados, un único icono exaltado se puede cambiar por un punto de gloria para el grupo. En cambio, la ruina, que es el atributo del máster, se consigue de la siguiente manera. Cada vez que un jugador falla un chequeo de corrupción, ganamos un punto de ruina. Cada vez que un jugador falla un chequeo de miedo, ganamos un punto de ruina. Y cada vez que el máster saca un 6 en el dado de ira, gana un punto de ruina. Nos quedaría la ira, que como hemos dicho, empieza en 2 al inicio de la sesión y no se acumula entre sesiones. Solo se consigue como recompensa a una buena interpretación del personaje a discreción del máster y por llegar a completar los objetivos de tu personaje listados en su ficha. Con todo esto ya tienes los conocimientos necesarios para disfrutar de Wrath and Glory. Pero antes de empezar, sí me gustaría dejar claro la regla más importante que tenemos aquí, es pasárselo bien. Puede que durante el transcurso de nuestras partidas veas que alguna regla no se sigue al 100% al pie de la letra o se distorsiona un poco, siempre en pos de la narrativa, siempre buscando entretejer esta historia entre todos y que sea interesante. Agarra tu Walter, entona los cánticos al Omnisaya y recuerda, en la siniestra oscuridad del lejano futuro, solo hay guerra.